No, no podéis hacer eso. El juego no es así. No acabas de aprenderlo. Lo que no acabo de aprender es este modo de divertirse jugando a las cartas. No se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Qué ganas de limitarse a uno mismo. ¿Qué pasa? No sé. Hay algo raro en el ambiente. Hace mucho sol. Demasiado sol. ¿En la luz? Sí. ¿Lo oyes? Sí, escucha. Este año la luz ha venido demasiado temprano. Las catástrofes siempre vienen demasiado temprano. Yo no siento la catástrofe. Lo que siento es que haya quedado cerrado el paso. Y vamos a tener que estar aquí conviviendo unos con otros para rato. Bueno, estos que hay aquí son simpáticos. No están mal. Pero alguno habrá quedado perdido por ahí y no tendrá más remedio que venir a parar aquí. Como esos, por ejemplo. ¿Quién es? Siempre ves las cosas malas antes que nadie. He oído sus pisadas sobre la nieve y los he visto ir hacia la puerta. Son dos. La catástrofe. No persigue la catástrofe. Por favor, no pierdas la serenidad. ¿Pero qué es esto? Un refugio. Pasen, pasen. Hay provisiones y está bien acondicionado. Pero es que vamos a tener que estar encerrados aquí hasta la primavera. Encerrados no, pero hasta la primavera sí. Si es que antes no llega un milagro por el aire. Demasiada nieve, demasiada gente y demasiadas cartas. Me sobra todo esto. ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantarle? Es extraño. A mí, en cambio, me faltan muchas cosas. ¿Sí? ¿Qué te falta? No sé, me falta algo. Ya. Un montón de calles y de gente. 40 coches, un aeropuerto. No, no es eso, no. Eso ya lo conozco y sé lo que es. Y no es porque esté encerrado aquí. Lo he pensado ya otras veces. Es algo que sé que existe y, sin embargo, no he visto nunca. Estoy viendo que como sigamos aquí mucho tiempo, no sé. Ara, tú que siempre hablas tan poco, ¿no has pensado nunca en eso? Yo nunca. Soy muy razonable. ¿Y tú, Eva? ¿Yo? Sí. Lo he pensado algunas veces. A lo mejor es lo que has pensado, pero... pero es solo contagio del momento. No, no, lo he pensado. Aunque... quizá de otra manera. A ver, ¿de qué manera? ¿Tenemos tan pocas distracciones aquí? Es que... salgo de miedo. ¿Tanto mejor? Tengo miedo de algo que no existe.
Pero eso es todo lo contrario. No. Dorante ha dicho que echa de menos algo... algo que no ha visto, pero... pero que sin embargo existe, ¿no? No, no es lo mismo. Siento... como si me persiguiera alguien que no existe. Vais a acabar mal. Odio la siembra inútil de las estrellas. Las mil montañas inexactas. Los árboles no geométricos. El brillo de la nieve. Sin por qué. Otra vez las grabaciones. Hay que tener paciencia. El pobre no tiene otra cosa que hacer. Bueno, pues entonces en ese caso... creo que lo mejor es que nos vayamos a dormir. Si es que podemos. ¿Cuándo será eso que golpea en los cristales la lluvia de la primavera? Es que piensas que hasta entonces no va a venir nadie a buscarnos. ¿Y quién quieres que venga? Como no sea ese monstruo tuyo que no existe. Por favor, no digas eso de noche. Odio la siembra inútil de las estrellas, las mil montañas inexactas, los árboles no geométricos, el brillo de la nieve, sin por qué. Las estrellas, las mil, sin por qué, ¿están en mi mano acaso? Para qué si no son mías? ¿Para qué? ¿Para qué si no son mías? ¿Para qué? Tengo una idea que tiene las mismas patas que un cien pies agarrada sobre mi cabeza. ¿Quieres que te cuente lo que he soñado esta noche? Claro, cuéntamelo. He soñado con Far. No me extraña. Ha estado con su dichoso magnetofón toda la noche. No he podido dormir ni una hora. Se empeñaba en que le sobraban cosas. Le sobraban muchas cosas. Sí, ya lo sé. Eso lo dijo anoche. Le sobraban las estrellas, los pájaros, las flores, las montañas. Le sobraba todo. Y hablaba de una manera fría, dura. No por sí mismo. Como si tuviera una cinta grabada en la cabeza. ¿Y por qué le sobraba todo eso? Eso mismo le pregunté yo. Y me dijo que porque no estaba previsto. Qué respuesta más rara. Sí. Y empezó luego un discurso largo. Muy largo. Hasta que nos convenció a todos que teníamos que suprimir todas las cosas que sobraban. Y las pocas que quedasen convertirlas en algo así como... como computadoras para poderlas manejar a nuestro antojo. Entonces empezamos entre nosotros a suprimir cosas y a programar todo. Las plantas, los animales y hasta los astros. Sí, claro, los astros, para el clima. Si no, ¿cómo ibais a convertir en computadoras a los animales y a las plantas? Oye, pero ¿no dijiste que no habías dormido? ¿Has soñado tú también lo mismo? No, pero si queríais convertir todo eso en computadoras, teníais que programar también los astros. Eso fue lo que dijo Fa. Y nos convenció a todos y estuvimos trabajando durante mucho tiempo. Todo el tiempo que estuvo sonando el magnetofón. La noche entera. Te aseguro que has tenido suerte. Yo no he podido soñar nada. Pero las cosas tenían sus problemas. Sobre todo con los animales. Algunas especies se rebelaban. Y tuvimos que exterminarlas. Otras, en cambio, se adaptaban muy fácilmente. Y de una manera monstruosa. Se hacían muy largas. O muy pequeñas. Se convertían en plagas. Y luego siempre salían especies nuevas, siempre. No se podía acabar con ellas. Era realmente angustioso. Sí, lo comprendo.
Hasta que por fin logramos quedarnos con unos pocos animales, plantas y astros, los que quisimos. Todos muy bien programados, muy bien organizados unos con otros. Y hacíamos con ellos lo que nos parecía bien. Eso es un reflejo de las ganas que tienes de salir de aquí y hacer lo que quieras. No, no, no. Y además, ahora que me acuerdo, no era tan fácil, ¿no? Había algo que... Deja que me acuerde. Yo estaba discutiendo con Albano. Lo que me asusta de todo esto es que no se puede volver atrás. ¿Y quién piensa volver atrás? Sería espantoso. No hay otra solución que mantenerlo, sujetarlo. Si no, todo. Astros, fieras, plantas, hormigas. Todo de pronto sin nuestro control, fuera de su sitio y queriendo volver a su ser natural. Una catástrofe inimaginable. No, no quiero ni pensarlo. Ya lo sé. Ya sé que hay que seguir adelante. Pero eso mismo es lo que me da miedo. Hemos creado algo que no existe. Naturalmente. Hemos creado. Y para siempre. No. No es para siempre. Todo lo que hacen los hombres es efímero. Bellamente efímero. Hoy se hace, mañana se deshace. Eso es lo que a mí me molesta. Pero esta vez hemos ganado la partida. Nuestra creación no se acabará nunca. La catástrofe va a la carrera detrás de nosotros y tendremos que seguirla manteniendo continuamente. Me da miedo lo que no existe. ¿Qué dirías entonces del nuevo proyecto de Fa? ¿Fa tenía un proyecto? No me extraña. Se le han ocurrido montones de cosas para salir de aquí. Pero nunca nos sacará de aquí. Él se da cuenta de lo que nos sobra, pero nunca de lo que nos falta. ¿Y cuál era el proyecto de Fa? Fa y Ara estaban juntos. He sabido que algunos dudan, que tienen miedo. Y están poniendo con eso en peligro a la humanidad, al universo. Todo está en nuestras manos y perfectamente organizado. Pero uno solo que dude nos pone al borde de la catástrofe. Y para evitar eso, es preciso asegurarse de que no dude nadie. Por lo tanto, es preciso convertir al hombre también en un ser previsible y manejable. Es preciso encontrar la computadora humana. Un ser humano igual y repetible que mantenga nuestra creación, voluntaria y eternamente. Pero eso es imposible. Para programar hay que suprimir. ¿Y qué vas a suprimir en el hombre? ¿Cualidad o cantidad? Las dos cosas. Primero, disminuiremos a los hombres en cantidad. Todos los que no acepten el proyecto. Suprimidos. Luego vendrán las cualidades. Bastantes cualidades y propiedades tendrán que desaparecer. Pero entonces... No se han suprimido también semillas y plantas inútiles y especies y hasta estrellas. Y no son felices y están contentos con su suerte. Los seres que han quedado. ¿Se revela alguien ya? Ahora no, pero... ¿Hasta qué extremo crees que es necesario disminuir al hombre? Hasta el límite del animal. ¿Cómo hasta el límite del animal? Eso no es posible. Sí, sí es posible, sí. Hay que adaptar el hombre al animal. No sé cómo vas a conseguirlo. Ya sé que en el cerebro de un hombre caben demasiadas cosas. Inútiles cosas que no sirven para mi fin. Pero yo quiero conservar el cerebro del hombre. Me hace falta. Solo que vacío. No sé cómo vas a conseguirlo. Con un mecanismo artificial de prohibición y olvido. Prohibir, prohibir y olvidar. Prohibir y olvidar. Hasta que quede el hueco que necesito. Y en ese agujero instalaré mi programación genética.
De todos modos, le sobraban muchas cosas al hombre. Ay, en mi vida se me había ocurrido otra cosa más importante. Voy a hacer del hombre un animal racional. Un animal racional. Me estás asustando con tu sueño. ¿Le hicisteis caso? Claro que le hicimos caso. Todos. Y tú también. ¿O no? Espera. Ahora me acuerdo de algo nuevo. Fa decía... Olvidar. Olvidar, sí. Lo tengo todo estudiado. Aquí está, aquí. Todo no se puede destruir naturalmente. Pero olvidando hasta lo poco que queda... Es como si no existiese. Y entonces... el cerebro queda vacío para introducir en él. ¡No! ¡No está! ¡No está! No existe. No hay nadie. ¿Pero quién? ¿El qué? No, no lo sé. Pero me seguía. Y es falso. Esto es deprimente. Lo mismo otra vez. ¿Qué le habéis hecho? No te preocupes. Todos tenemos que pasar por eso. Entonces... no podemos seguir adelante. Seguiremos. En bien de la humanidad, nos persigue la catástrofe. Consuélate, Eva. Tienes que pensar solo en el fin. A mí me ha pasado lo mismo. Y te aseguro que pensando en que todo tiene un sentido y un porqué, se soporta mucho mejor. Ellos, las plantas, los animales y los astros, son felices. Nosotros seremos felices también. Me siento feliz, enormemente feliz. Y vosotros debíais reíros también. ¿Por qué? ¿Por qué no reís? Entonces nos dimos cuenta de que Fa ya estaba programado. Era el espantoso animal racional. ¿Por qué? Me puse a pensarlo después de despierto. Él, sin darse cuenta, se había programado el primero. ¿Entonces? Vosotros estabais programados también. Erais lo mismo que él, el espantoso animal racional. Eso es lo que acaba de ocurrírseme ahora mismo. ¿No te diste cuenta en el sueño? No. Creo que no. Pero sí me di cuenta de otra cosa. Yo y todos. ¿De qué? ¿No os dais cuenta? Desaparecidas unas cosas y olvidadas las otras. Desaparece el sentimiento de los hombres y las cosas. Y aparece el sentimiento de los fines. Y un hombre es un instrumento ciego para cumplir un fin. Un auténtico animal racional. Soy muy feliz. He padecido, no lo niego. He sentido miedo como era. Soy un hombre. Pero sin embargo, sé que soy también un animal. Y ahora.
hija. Soy feliz, extraordinariamente feliz. Y quisiera que todos fuerais tan felices como yo. Haré todo lo que esté en mi mano para que seáis felices. Es mi deber y la finalidad que me he propuesto. Me parece que eso no lo ha soñado, sino que lo estás inventando para asustarme. Te aseguro que si yo inventase algo sería precisamente para quitarte el miedo. Yo pienso que lo he soñado todo, por eso que dijiste anoche del monstruo inexistente que te da miedo. Ay, y es verdad. Es algo que sé que no existe. Y sin embargo, me asusta, me da miedo. Sobre todo por las noches. Al fin y al cabo es un fenómeno corriente. Hay mucha gente que tiene miedo y saben que es algo falso. Sobre todo en los más débiles. O quizá en los más fuertes. En los que tienen sensibilidad para percibir lo desaparecido y el vacío. Todavía no me has dicho qué es eso otro de lo que os disteis cuenta. Espera, espera. Tengo que ir diciéndolo conforme me viene a la memoria. ¿Y no os disteis cuenta de que Fa, medio hombre, medio animal, con una parte de su cerebro paralítica y vacía, estaba condenado a muerte? Esto sí que es curioso, Eva. Tú en el sueño. Fa está condenado a muerte. Su mismo cerebro desde el olvido, sin qué hacer ni qué sentir, desde el agujero paralítico y vacío, ha dado la orden de muerte. Fa está condenado a muerte por su cerebro. ¿Pero qué es lo que habéis hecho? Fa va a morir. Es cierto, va a morir. Lo mismo que un animal, pero como un hombre. Un hombre no puede morir. Sí, si da la orden de muerte el propio cerebro. ¿Y nosotros? Nosotros. Es falso lo que habéis hecho. Vamos a morir todos. Habéis creado la muerte. Tengo miedo. Me persigue y no existe. ¡No existe! ¡Es falso! ¿Qué vamos a hacer? Nos faltan todas las cosas que hemos destruido. Las estrellas, las especies, las lluvias que no vinieron, las flores que nunca hemos visto. No podemos detener todo esto. Si nuestro cerebro, sin nada que hacer, ha dado ya la orden de muerte. ¿Por qué no volvemos atrás? ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿A qué altura puede llegar el hombre? Es incomprensible. Veo los cielos abiertos, seres y cosas que nadie ha visto, nubes de perfume desconocido, pájaros increíbles, astros insensatos, montañas, cristales, cosas sin nombre. Toda mi vida ha sido un suplicio largo, cansado por la catástrofe, empujando al universo, corriendo detrás de lo que no existe. Pero todo lo compensa este momento. Ahora lo tengo todo. Oh, si todos pudieran saber lo que es este momento. Vale por todos los suplicios de este mundo. Este trago de sabor de la vida sin tiempo. Y que nadie me diga que es fingido esto que veo. Es verdad, verdad, verdad. Lo percibo con mis cinco sentidos de animal racional. Pero, ¿qué hacéis aquí? ¿Por qué? ¿Por qué me habéis interrumpido? Y no os atreváis a oponeros a mis planes. Es inútil. Están hechos de estima. No se escapará. Ni vosotros, ni nadie. ¿Y esto? ¿Ahora qué es? ¿Qué es lo que le ha pasado? Es un recurso de supervivencia. Por eso se ha puesto así. Su cerebro amenazador de muerte se finge antes de morir lo que le hacía falta para seguir viviendo. Se finge él mismo lo olvidado y lo prohibido con tal de vivir un momento más. Hay que pensar, hacer algo para no terminar así.
No comprendéis en absoluto, Fan. Él es un ser superior y muy razonable. Yo estoy dispuesta a trabajar con él. Y vosotros haríais mejor en poneros bajo sus órdenes que en gastaros inútilmente en fantasías fuera de la realidad. Pero ahora sí tú también vas a morir. Ya lo sé. Y no me importa. ¿Creéis que merece la pena seguir viviendo sin un fin? Hay que hacer algo duradero. No podemos detener esto. Vamos a acabar como ellos. Vamos a morir. Depende de hasta qué extremo estemos convertidos en animal. Quizás es ya todo destino. Y no podemos hacer nada. Sino sentirnos propagandistas y luego felices de morir por un fin. ¡No, no! Hay que volver atrás. Llamar las estrellas que están lejos. Dejar que broten las especies que destruimos, que vuelvan las cosas nuevas. Todo eso que hemos olvidado, que no sabemos qué es. Queridos animales racionales, hermanos míos, hijos míos, no os hagáis ilusiones, tenéis que morir. Mi plan se cumplirá irremisiblemente. Está muy bien pensado, es total perfecto. Y no os queda otra solución que someteros. Ser responsables y pensad que de vuestra colaboración continua depende que no se vengan abajo los fundamentos del universo. Ah, un universo construido a costa de tantos sacrificios y trabajos. Mis queridos, inestimables animales racionales. No podía soportar más la voz de Fa que me hacía daño y desperté. Naturalmente estaba sonando el magnetofón. Odio la siembra inútil de las estrellas, las mil montañas inexactas, los árboles no geométricos. No se le puede decir nada. Está cada vez peor. Cuando llegará la primavera, y el sol, y las flores, y los pájaros. O alguien que venga a sacarnos de todo esto. Vámonos a algún sitio donde se oiga menos la voz de Fa. A lo mejor es todo cuestión de ponerse a pensar y a pensar. Y también lográbamos salir de aquí sin la ayuda de nadie. No, eso no es posible. Bueno, hay que ver la capacidad de adaptación que tiene la gente. No hay más que repetir y repetir. Bien, lo tengo que emplear para algo importante. Ay, hay que ver cómo se aprende. Ay. Vamos a ver. Odio la siembra inútil de las estrellas, las mil montañas inexactas, los árboles no geométricos, el brillo de la nieve sin